¡Ey! ¡Soy yo! ¡Estoy bien! He vuelto. La placa de salto de fe me envía una señal de socorro. La has roto, ¿verdad? Ala, prueba ahora. ¿Qué ha pasado? ¡Allí estaba tumbado! ¿Podrías...? Esta placa no debe estar calibrada para alguien de tu... gran... personalidad. Añadiré ceros al peso máximo. Por cierto, tienes buen aspecto. Saludable. Prueba ahora. Maldito pájaro, yo tampoco podía creerlo. Entonces... Parece que has superado su capacidad de carga. Muy bien. Bajaré el techo. Mírate, surcando majestuosa los cielos, como un águila en un cepelín. Buen trabajo. Disfruta de la siguiente prueba. Voy a la superficie. Hace un día estupendo. Ayer vi un ciervo. Si resuelves la prueba, quizá te deje subir en ascensor hasta la sala de descanso para hablarte de nuevo de la vez que vi un ciervo.
has pasado la prueba. No vi al ciervo hoy. Sí que vi a algunos humanos. Pero contigo aquí tengo más sujetos de prueba de los que necesito. Fuentes son haces de luz, que conduzco desde la superficie. Si te frotas con uno, será como si estuvieses en el exterior, con el sol iluminándote el rostro. Pero también te prenderá fuego al pelo. No lo hagas. Excelente, eres un depredador, y estas pruebas tu presa. Por cierto, experimentábamos con tiburones en la siguiente prueba. ¿Sabes qué animal asesina a quien intenta ayudarlo? Si tu respuesta fue el tiburón, has errado. La respuesta correcta es nadie. Nadie es tan absurdamente cruel como tú. Buenas noticias. Ya sé qué hacer con lo que ahorraré al reciclar el aire de tu sala. Cuando mueras, plastificaré tu esqueleto y lo expondré en la entrada. Así las generaciones futuras aprenderán a no tener una estructura ósea tan desafortunada como la tuya. Perfecto. La puerta falla. Supongo que alguien tendrá que ir a repararla también. No te levantes. Vuelvo ahora.
No toques nada. ¡Aquí arriba! Encontré huevos de pájaro aquí arriba. Los dejé caer en el mecanismo de la puerta y la arrancó. ¡Ah! ¡Un pájaro! ¡Un pájaro! ¡Un pájaro! Debía ser la madre, ¿no? La que puso los huevos. Está furiosa. Lo que quiero decir es que vamos a escapar de aquí muy pronto, te lo prometo. Solo tengo que pensar cómo escapar. ¡Que viene! ¡Continúa! Finge que no me has visto. He hablado con el sistema de la puerta. Digamos que estará indispuesto indefinidamente. Volvamos a las pruebas. Bien hecho. Lo hiciste tan bien que voy a apuntarlo en tu informe, en la sección de reconocimientos. Hay espacio de sobra. Estuvo bien. Pasable. En la siguiente prueba verás torretas. ¿Las recuerdas, verdad? Esas cosas blancuzcas repletas de balas. Ah, no. Eso lo serás tú en 5 segundos. Déjame. ¿Sigues ahí? Oye. Buscando.
debería dar. Para mantener un ciclo de pruebas constante, simulamos la luz diurna a todas horas y agregamos adrenalina al oxígeno. Tu percepción temporal podría verse alterada. La cuestión es que ayer fue tu cumpleaños. Pensé que te gustaría saberlo. ¿Recuerdas que yo seré eterna, pero tú vas a morir en 60 años? Pues he estado preparándote un regalo de cumpleaños atrasado. Bueno, más bien una operación de cumpleaños. Bueno, técnicamente un experimento. Pero es un regalo. Ese mono que llevas te queda fatal. Y no lo digo yo. Está apuntado en tu informe. A los demás les quedaba mejor. Pero un científico apuntó que a ti te quedaba fatal. ¿Qué narices sabe un ingeniero senil sobre moda? Probablemente nada. Espera, era una mujer. Aún así. ¿Eh? Dice que tenía un doctorado en moda. En una universidad de Francia. Ahí estás, Hoppy. ¡No! ¡Me falta yo! ¿Por qué?
vacío, buscando a Dios. Hora de la siesta, activo. Hibernando, podrías hacer cualquier objetivo. Objetivo, hay perdido. Alguien ahí. Descansando en andas. Hola. Lo siento, debería hacer este programa. No pasa nada. No te odio. Buscando. Arda el fuego. Error grave. Adiós. Hoppy. Yupi. Sigues ahí. Estoy repasando la lista de sujetos en estado criogénico. He encontrado dos con tu apellido. Hombre y mujer. Curioso. El mundo es un pañuelo. Te tengo preparada una sorpresa para después de la siguiente prueba. No te la quiero estropear, pero ten una pista. Implica una pareja a quien hace mucho que no ves. Hola. Objetivo perdido. Modo siesta activo. Buscando. Buscando. Hibernando. Buscando.
Dice que la siguiente prueba la diseñó un premio Nobel de Aperture. No dice de qué fue el premio. Seguro que no fue por inmunidad a las neurotoxinas. Seguro que pensabas que me había olvidado de la sorpresa. No. De hecho, ahora vamos a por ella. Después de tantos años, se me saltan las lágrimas de pensarlo.